Cantalejo, la ciudad briquera, un lugar histórico en la comarca segoviana del Mar de Pinares. Cantalejo es hoy atractivo turístico por su tradición en los trillos o el dialecto de la gacería. Pero Cantalejo también puede presumir de un entorno natural especial, un mar de agua dentro de un mar de pinares. La comarca de Cantalejo albergó más de 20 lagunas y lagunajos. En la actualidad, muchas de estas lagunas se han colmatado y otras han desaparecido por completo. Desde el Ayuntamiento de Cantalejo queremos recuperar nuestras lagunas, patrimonio de los cantalejanos y también patrimonio de la humanidad, porque son unos humedales significativos y únicos en toda la península. Para este objetivo, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración científica de investigadores del Real Jardín Botánico de Madrid. Nuestra investigación está encaminada sobre todo a conservar y potenciar la biodiversidad de las zonas húmedas. En este sentido, nuestros trabajos sirven de base para la gestión y la recuperación de estos ecosistemas acuáticos. Las plantas acuáticas son unos excelentes indicadores de la calidad ambiental, en este caso de las zonas húmedas, pero también de la calidad ambiental de un territorio y de la calidad de vida de los ciudadanos que viven en él. Los humedales de Cantalejo se extienden sobre el suelo silíceo de la comarca, el que sostiene el mar de Pinares. Las lagunas en buen estado muestran un ecosistema cuya humedad se extiende a los prados que las rodean en un oasis dentro del entorno arenoso. Pero el régimen de lluvias y la carga del acuífero que las mantenía ha variado a lo largo del pasado siglo. Hoy se necesita un aporte externo de agua para recuperar el humedal. En Cantalejo llevamos 20 años mandando este agua depurada a nuestras lagunas. Es un pequeño aporte que ayuda y complementa al natural, pero tenemos que conseguir que fuese en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, esta solución no contempló que el agua vertida por la depuradora contenía un exceso de nitrógeno y de fósforo que facilitaba el crecimiento desmesurado de plantas oportunistas, vegetación que sustituyó a la flora característica de estas lagunas. Este exceso de nutrientes facilita que especies aéreas como los carrizos o las eneas desplacen a plantas acuáticas como el nenúfar. Además, las partículas sólidas se depositan en el fondo somero de la laguna y en pocos años el vaso se rellena y la laguna desaparece, convertida en marisma. Para devolver a Navahornos su ecosistema original, se pone en marcha un proyecto de recuperación. Ahora estamos muy ilusionados con un proyecto que es el de la recuperación de las lagunas de Cantalejo en el contexto del cambio global. Y estamos muy ilusionados porque hemos conseguido poner de acuerdo una serie de instituciones, tanto públicas y privadas, que colaboran en este proyecto. Entre ellos, pues está el Ministerio de Transición Ecológica, está la Confederación Hidrográfica del Duero, está la Junta de Castilla y León, Espacios Naturales de Castilla y León y la colaboración esencial en este caso del Ayuntamiento de Cantalejo. Se empezaron a diseñar las bases en el 2010, las bases de actuación, las bases científicas, y se comenzaron las actuaciones en el 2017 y esperemos que continúen hasta el 2019 o 2020. En Navahornos se extraerán sedimentos del vaso y se retirará buena parte de la banda vegetal que cierra la laguna. Los sedimentos retirados, de origen urbano o vegetal, pueden ser depositados en zonas municipales del Pinar o fincas de cultivo. La cacera que lleva el agua desde la depuradora a las lagunas se limpiará y recuperará su profundidad y su cauce.
El tratamiento natural del agua se logrará encauzando el efluente hacia dos charcas intermedias que se sanearán y recuperarán como filtros verdes. En esta zona, el proyecto ha diseñado una balsa de cantación totalmente natural, y la misión de esta balsa de cantación es que el agua que transcurre por aquí, por este arroyo La Jalbeguera y Bragadas, tenga su momento de pausarse y los sedimentos que van flotando sobre ella vayan al fondo, para que el agua vuelva a transcurrir más limpia en dirección a Navahorla. Vamos a conseguir que las lagunas de Cantalejo sean un referente en naturaleza de humedales de interior.